Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Mods aquí en el canal. Hoy os traigo algo realmente increíble: la transformación Super Saiyan Kefla para tu personaje. No la he probado, ¿vale? La voy a probar con ustedes ahora mismo. No sé realmente lo que va a salir, pero salga lo que salga, así quedará el vídeo. Así que, chicos, antes de empezar esta gran aventura, ¿por qué no? Juntamos todos juntos las manos, la fuerza y pulsamos el pulgar de arriba, el like, para continuar subiendo, pues bueno, pues vídeos de Dragon Ball Xenoverse, porque creo que realmente puede llegar a ser increíble. Saiyans, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, como ya comentaba, vamos a probar la transformación Super Saiyan Kefla, que presenta en español algunos defectos, como por ejemplo, pues bueno, pues en la tienda de habilidades, cuando compras la habilidad, te sale como Super Saiyan Furioso. Esta habilidad obviamente está hecha en inglés, con lo cual las traducciones, pues bueno, no se han esmerado mucho en el tema de traducciones y demás, pero bueno, no importa, ¿vale? Vamos a probar esta habilidad, la vamos a añadir. Trata de, obviamente, un mod, ¿vale? Aquí lo pone: Unless the Super Saiyan Fury and addition to power attacks, magic resistance, la 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 la. Y vamos a ver de qué habilidad estamos hablando, ¿vale? Transformación Super Kefla. Antes de nada, me gustaría deciros una cosita, ¿vale? Tenemos un Instagram oficial del canal que damos soporte a Xenoverse 2. Somos ahora casi 500 personas. Vamos a ver si podemos llegar a las 15.000 para conseguir en Instagram el deslizar hacia arriba. Ahí subo vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2, subo cositas que creo que os pueden gustar. Si le dais un buen like y me seguís en la cuenta, la tenéis en la descripción, sería realmente genial. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser irnos un momento al modo entrenamiento para ver la transformación, a ver cómo es. Y si nos sale bien la transformación, efectuaremos un par de combates. No sé cómo me va a salir la transformación, ¿vale? Tenemos el Super Saiyan Furioso, que es el Super Saiyan Kefla. No lo he querido tocar, ¿vale? Tenemos aquí a Jiren de la 51, pero este Satán, ¿por qué me sale así? Voy a luchar contra él, pero ¿por qué me sale así? Este Satán. Mi no comprenda porque este Satán sale así. Mi no comprenda, no entienda. No entienda, no comprenda. Entonces, mi no comprenda, oh my god, mi no comprenda. Vale, tenemos nuestro personaje ahí. Vale, ok. Te mostraré mi gran fuerza divina. Creo que debería de quitarme esa super alma, porque cada vez que voy a ejecutar una transformación tengo que esperar un determinado tiempo, porque la transformación, porque el alma Z lo que impide es transformarme. Entonces es un poco asqueroso. ¿Salió Satán ahí de forma oculta? No lo sé. Vale, chicos, ¿estáis preparados? No sé qué transformación es, o sea, no sé lo que nos vamos a encontrar. Lo único que sé es que realmente esta transformación puede ser brutal. O puede ser una castaña. No lo sé, ¿eh? Lo voy a probar con ustedes. Una, dos, tres. Oh my god, the Super Saiyan Kefla. The Super Saiyan Kefla. Oh my god, I'm so excited. Está bien la transformación, ¿eh? Está bastante currada. Las auras también están muy bien. Estas auras están guapísimas, estas auras. Vale, el aura de más mola. Ahora falta mirar a ver. Bueno, esta transformación quita lo que tiene que quitar, ¿eh? Quita lo que tiene que quitar. Vale, pues vámonos a Canton City. Vámonos a Canton City. Se me ha ocurrido una cosa antes de efectuar el combate. Voy a cambiarme la skin, ¿vale? Voy a cambiarme lo que viene siendo la ropa y demás. Y vamos a hacer un combate con Super Saiyan Kefla. Vamos a hacer un combate con Super Saiyan Kefla. Pero antes, vamos a cambiarnos la ropa. Hay que ir guapos, hay que ir moninos, ¿vale? Para Super Saiyan Kefla Me puedo poner chungo, ¿eh? Para Super Saiyan Kefla me puedo poner chungo o me puedo poner nada. A ver, algo así de color
de color negro estoy buscando, tipo Broly, ¿no tenemos? A ver, algo de color negro, solo negro. Me parece que no. Me parece que no va a caer esa breva. Si no, me quedo sin camiseta, ¿eh? Me da igual. Estoy buscando algo negro, ¿eh? Algo completamente negro. Tipo así, pero negro. Uf. No encuentro nada que se adapte. Nada que se adapte al estilo que estoy buscando. Nada que se adapte al estilo que estoy buscando, gente. Nada, nada. Me temo que lo negro se va a quedar en sin ropa. En sin ropa. Pantalones, aquí tenemos más juego, Aquí tenemos más juego. Y el juego que le vamos a dar es el siguiente. El juego que le vamos a dar es el siguiente. El juego que le vamos a dar, gente, es el siguiente. Tal que así, Tal que así. Tal que así con nuestra transformación. Vale, chicos, vamos a efectuar un combate. Madre mía. Vamos a efectuar un combate. No tengo a Kefla, creo, en este DLC, ¿vale? En el PC creo que no tengo a Kefla, con lo cual... Vamos a subir un poquito la cam. Con lo cual sería algo realmente complicado, ¿Tengo a Kefla? No, no tengo a Kefla. Bueno, no pasa nada. Es que aquí no compré los DLCs, entonces... No tengo a Kefla. Pero tengo a... Tengo a Broly. No tengo a Kefla, pero tengo a Broly en la pista de los juegos de Cell. Creo que está bien este combate, Creo que está bien. Bien, lo que vamos a ver ahora es un hito, es un acontecimiento histórico. Super Saiyan Kefla dispuesto a dar mucha guerra. Brutal esto, Brutal. Bien, Vale, hemos empezado ya. Hemos empezado de la mejor manera. Hemos empezado de la mejor manera, gente. Perdiendo el ki, pegándonos una paliza a Broly. Vale, pégame lo que tú quieras, Broly. ¡Fuera! ¡Super Sanguine! ¡Super Sanguine, Ni Kakaroto, ni Kakarota, ni Kakarito! Le he pillado, ¡Uf! Eso le ha tenido que doler. Vamos arriba con el ki. ¡Madre mía! Y tanto que la ha tenido que doler. Y tanto que la ha tenido que doler, pero a un nivel que me lo he cargado. Me lo he cargado, gente. Me lo he cargado con todas las palabras. Me lo he cargado con todas las palabras. Realmente increíble. Voy a volver. Bueno, no voy a hacer ningún combate porque creo que ha estado bastante bien este combate. Y creo que lo hemos petado. Pero eso sí, me gustaría deciros, chicos, que un buen like ayudaría muchísimo al canal. Ayudaría muchísimo a seguir avanzando en la serie de Xenoverse 2 como estamos haciendo actualmente. Y que bueno, que pronto empiezan nuevas grabaciones, empiezan una temporada con nuevos juegos como Dragon Ball Kakarot, que también vamos a ver aquí en el canal. Y creo que realmente va a ser una auténtica pasada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao.